Pues aquí estamos en Stray, el juego del gatito travieso, del gato callejero, que está basado por una parte en hechos reales y otra pues ya es un poco ficción, ¿no? Inventada, pero sí que está basado y pensado para que sea como las aventuras que tuvo un gato que vive realmente. Y aquí estamos. Voy a intentar hablar lo menos posible para disfrutar de estas escenas con su ambiente. Pues toca seguir a los gatos, vamos a seguirlos y bueno, no eche el saludo. ¡Hola! Yo me llamo Anthony y hoy estamos en un nuevo vídeo. Y aquí estamos en Stray. Voy a intentar... A ver. Perfecto, ya hemos maullado. Voy a intentar... hacer capítulos, aunque sean largos, que esté Stray lo más compactado posible, digamos, ¿no? Que a lo mejor esté en 3 vídeos y allí esté toda la historia de Stray, de este gato. Porque, claro, se vienen otras series, no nos podemos entretener a hacer esta serie en muchos capítulos. Y como quería traerlo al canal, bueno, pues he decidido hacer episodios, aunque sean largos, ya cada uno que lo vea tranquilo, tranquila, como si fuera una peli o lo que sea. Bebemos por aquí. Perfecto. ¿Cómo estoy disfrutando del sonido, ambiente? A ver, ¿qué hago con el gato? Jugar solo, no, si es que no me voy a acercar más. No voy a interactuar más, porque si es todo el rato lo mismo. Yo sigo al gato este, al blanco con manchas rojas. ¿Es castaño? Bueno, yo lo veo rojo. Sino que haber cambiado los colores del gato. Subimos, venga, por la barandilla. Y ahora se baja. Pues yo me quedo aquí. Y vienen otros por el otro lado. Ay, madre mía. Uy, cojo sprint, ¿eh?
Por aquí abajo, sí. Ya voy yo primero, no os preocupéis. Si me caigo, será vuestra culpa. Ey, pero yo iba primero. Ahora voy de último. Ahí ya me han engañado. No, ya verás. No, si es que... Y se quedan tan panchos. Me tenía que pasar a mí, ¿eh? Yo realmente he entrado el primero. Ya me han engañado. Ahora a saber dónde nos encontramos. Ay, claro, ahora tengo una... Ah, es la izquierda. Está rota y no puedo mover. Pues hasta luego. Vale, pero ¿eso dónde está? Pues ahora de repente el gato camina con las cuatro patas. No, no, ¿has visto el sprint que ha cogido ahora? No, si ahora de la... Ah, mira, por aquí. Ahora de las patas está muy bien. Oh. Pues bienvenidos a Estrella. Ahora es que empieza lo bueno. ¿Y esta? ¿Cómo? ¿Ratas con luces? A ver. Sí, sí, ¿qué? Ah, espérate, que ahora puedo coger el sprint. Vale, flecha para allí. Help. No, si alguien se está comunicando con un gato. Esto es flipante. Y que el gato lo entienda es más todavía. ¿Qué tenemos que subir? Ah, no, se va por aquí, vale. Follow me. Aquí arriba. Vale, creo que tenemos que ir por el otro. Sí. ¡Ay! ¡Qué susto! No lo he soltado ni nada. Tíralo, tíralo. Esto lo hago para divertir. Ya está, ya está. Ya me he cansado de tirarlo. Botes de pintura. ¿Por dónde vamos? A ver. Me pone ahí la cámara. Que sí, pero ¿para dónde voy?
A ver. A lo mejor tenemos que tirar todos los botes. Ah, pues sí. Follow me. Follow me, ¿dónde? A ver. Ah, perfecto. Y ahora se entra por aquí. Me debería de manchar, ¿no? De pintura. Ah, solo para hacer esto, perfecto. Sigo flipando con que alguien... Uy, vale. Se intente comunicar con un gato. Seguimos por aquí. Para arriba. ¡Ay! Ya lo ha rematado. Para arriba, por aquí. Bienvenido a la ciudad. Estas ratas que hay por la calle, ¿qué son? Uy. Que vienen. Vale, pero ¿por dónde tengo que ir? Yo hago zigzag. Que me intente atrapar alguno. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale. Bien. No, no. Tensión máxima. Corre, gato, corre. Sobrevive. Por aquí. Arriba. Ya está, ¿no? Estamos a salvo. Vale, eso es que sí. Tengo que ir para abajo. Vale, y estoy subiendo. Bien. Por aquí. No sé cómo voy a bajar. A ver por dónde tenemos que bajar por aquí. A ver. Vale, y si me subo aquí. ¿O ha dicho tengo?
ya sé, por aquí. Ah, amigo. Arriba. ¿Cómo? Ah, para la derecha. Ah, amigo. A ver. Oh, vale. Se mueve para allí. No, para. Ah, para allí. Vale, ¿y ahora qué? Saltamos. Perfecto. Si hemos pasado por aquí, ah, por aquí abajo. Perfecto. De chill. No, pasamos por aquí. No sé si por aquí ya hemos ido. Sí, ¿no? ¿O no? Ah, espérate. Todavía no habíamos ido por aquí. Tengo que llegar ahí, vale. Creo que estamos dando una vuelta increíble. Aunque esto todavía no lo había visto, creo. Sí que... Hemos dado una vuelta, ¿no? ¡Ay! Es que no sé qué suena. A ver.
Mira, es que... ¡Ay, qué rabia! No me están ayudando en nada. No debería de subir, se supone que sí, ¿no? Por aquí. Lo que pasa es que creo que tengo que subir más. Bastante más. Por allí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Es que... Vale. Por aquí. Pues la misma que hemos hecho antes. Ah, pensaba que era una caja. Pues perfecto. Ah, sí, sí, es una caja. Necesito ayuda. Datos dañados. Necesito ayuda. Necesario. Entra por la puerta. Vale. Enciéndelo, encuentro un cuerpo. Entra por la puerta y enciéndelo. Vale, me pone todo el rato lo mismo. Vale. Entra por la puerta y dónde... Aquí. Por aquí hemos venido, ¿no? Ah, la puerta es esta. ¿Es esto? Sí. Vale. Ay, mira, aquí hay uno. ¿Y esto dónde lo pongo? Aquí. Vale. Los otros. Ahí arriba hay algo. Sí, es otra. Uy. Le he cogido al aire, ¿eh? Falta una. ¿Y si quitamos esta? Sí, ¿no? Ah, pero ahora se ha apagado esto. Bueno. Aquí está el cuerpo.
Y esto hay que engancharlo aquí. Esto lo tengo que enganchar a la... al hombre. Y se apagó. Ha funcionado, soy libre, gracias. No me podía creer las imágenes a las cámaras. Un gato en la ciudad muerta. Yo no recuerdo cómo me llamo. Parece que mi memoria está dañada. Llevo mucho tiempo atrapado en la red electrónica. Sé que trabajé para un científico que vivía aquí. Por ahora me puedes llamar B12. Eso es lo que pone en mi exterior, como la vitamina. La ciudad muerta es un lugar peligroso, pero parece que sabes apañártelas. Vayámonos de aquí, sígueme. Esa llave abre la puerta, me acuerdo muy bien. Déjame que te ayude. Vale, pero esa llave ¿cuál? Ah, esta. Vale. Bien. Muy bien. Ya queda poca batería, ven aquí. Vas a tener que ponerte esto. A ver. ¡Hola! No, si de aquí no me levanto ya. ¡Ay! Terrible, ¿eh? Diseñaron esta mochila para pequeños cuadrúpedos como tú. ¿No te resulta cómoda? Pues míralo tú. No te preocupes, te acostumbrarás. He digitalizado la llave y te la he guardado en la mochila. Vale, la llave. Es muy fácil. Si alguna vez sientes curiosidad por un objeto, puedes enseñármelo a mí. O a otros, si nos encontramos con alguno. Vale, ahora salgamos de este piso. Elige este, ¿no? Somos libres. Usar código. A ver. Vale, ¿dónde está ese código? Mira, ya se acostumbró al gato. O code, vale. Venga, tirar botes de pintura. Código 3748. Parece un más así, ¿eh? 3748. Ok. ¡Ole!
Wow, fíjate en este sitio. Mira ese ascensor, creo que es importante. Sé que tenemos que subir. Ah, pues no subimos. ¿Esto es un ascensor? Esto parece una tirolina. Y si es un cubo, imagínate. ¡Yuhu! Salimos de aquí y vuelve a subir. Vale. Espera, me acuerdo. El exterior. Es como si hubiese estado allí antes. ¿Es de aquí? ¿De dónde vienes? No lo sé. Le prometí a alguien que iría allí. ¿A quién? El mural fue pintado a partir de esta postal. Nos la llevaremos. ¿Y cómo lo sabes eso? Un objeto, perfecto. ¿Por qué tengo estos recuerdos? ¿Cómo han llegado aquí? Sigamos. Le da igual. Nuevo recuerdo. Vale. ¿Pero por qué los recuerdos del robot este me los pone a mí? Que son los mismos. Vale, ¿y ahora por dónde, amigo? Es que dice... ¡Tengo! Otra tirolina de estas. Traducir. Zona segura. Ah, perfecto. Con su carita sonriente. ¡Hosti! Sí, zona segura. No te lo crees ni tú. Pero si hay más bichos que otra cosa. A correr. Zona segura pone. Madre mía. Corre, corre. Zona segura. Anda. Suburbios. Oh, y un robot. Ay, pero ¿por qué se va? Solo soy un gato, que hay que correr. Le han dado a la alarma, eso es que hay que correr. Pero no me deja correr. Por aquí. ¿Y este quién es ahora? Es que solo es un... Hostia, los ojos. Pero es que solo es un gato. Yo no quiero pelear contigo, amigo. Parece que tienen su propio idioma. No, sí. Tú no eres un Zurk. No estamos familiarizados con gente como tú. Es que no es una persona esto. Eres bienvenido en nuestro pueblo, siempre y cuando no te comas a nadie. Soy un gato, ¿cómo voy a comer un robot? Mira, si estáis hechos de hierro, con suerte. Es que esos robots no pueden gritar. Te digo, qué robots más feos, ¿no? Hablar con guardián. Pareces perdido. ¿Qué necesitas? Pues mira, si me llevas a casa... Mostrar objeto. ¡Oh! Una imagen del exterior. ¡Qué ridículo! Este ascensor no funciona. Todo el mundo sabe que es imposible salir de aquí. Bueno, excepto los forasteros. Pues yo soy un forastero. Pero todos se han ido ya, excepto Momo. ¿Quién es Momo?
Puedes tratar de hablar con él si quieres, pero desistió de la idea de irse. Es lo mejor. Vive en lo alto de ese edificio que tiene el cartel de neón naranja. Vamos a ver. Vale, el de allí a la izquierda. No dudes en llamarme en cualquier momento. Estoy aquí para ayudar. Guardián nos dijo que hablásemos con Momo en el edificio grande que tiene el cartel de neón naranja. Es la única pista que tenemos para salir de aquí. Pues vamos para allí. La pregunta es... Bueno, tenemos cajillas. Por aquí. Bueno, pues perfecto. ¡Ay, qué chulo! Ahora, me he puesto la bolsa y sigue las indicaciones contrarias al lo que estoy indicando realmente. No debería ser así, pero bueno. O sea, a lo mejor un poco de vértigo, pero que sigue justo las contrarias. Y estos no tienen miedo ya, ¿no? Conocer. Ten cuidado, necesito concentrarme. No quiero tirar otro cubo. Bueno. Ahora de repente no nos tienen miedo. Hola, conocer. No molestes a Vapora. A Vapora. Es muy torpe. Vapora. Vapora, bueno, vaya nombre. Y este se llama Mito. Bueno, yo me llamo... Cubo. Sitio naranja está por aquí, ¿no? A lo alto, vale. Tiene que ser este su piso. Y casualmente la ventana está abierta. Hola, Momo. Uy, pues... No tiene muchas ganas de vivir tampoco. No me va a funcionar. ¿Por qué los dejé ir? Ahora estoy solo. Oye, ¿qué quieres? Pues he venido a visitarte, my friend. No voy a coger otra bolsa. Ya lo he experimentado antes. Y la nevera abierta. Ay, madre mía. No pagas luz, ¿no? Eres un robot. Ah, Vuelta a Casa 2. Me acuerdo de este videojuego. Creo que lo hicieron justo después de que me crearon a mí. No me acuerdo muy bien. El científico y yo pasamos mucho tiempo jugando. Era divertido, le echo de menos. ¿Por qué no puedo acordarme de su nombre? No recuerdo. No recuerdo del robot, no mío, porque... No puedo hablar con este. Me dice lo mismo. A mostrar objeto. Ah, vale, vale, vale. Vale, ahora sí. ¿Es esto una foto del exterior? ¿Seguro que quieres ir ahí? Por supuesto. No te molestes, es una pérdida de tiempo. Solo te traerá soledad y desesperación. Mis amigos también tuvieron este sueño. Pero ahora se han ido y estoy solo. No sé dónde acabaron. Intenté comunicarme con ellos, pero se
Transceptor no funciona. Ese. Ah, vale, vale. Ya entiendo. Mis amigos y yo tomamos notas de nuestra investigación sobre el exterior. Toma, llévate mi cuaderno si realmente quieres salir. Oh, nuevo objeto. Te las tendrás que apañar tú solo. No quiero saber nada más del exterior. Buena suerte. Momo parece muy triste. Echa de menos a sus amigos. Voy a revisar el cuaderno que nos dio. El manifiesto de los forasteros. Debemos ir al exterior a toda costa. Debemos proteger a nuestros hermanos y hermanas. Debemos mantenernos alejados de los Turks. Está firmado por Clementine, un nombre muy raro, Doc y Momo. Parece que el nombre de Momo se añadió más tarde. Creo que deberíamos encontrar los demás cuadernos. La Tierra es el tercer planeta desde el Sol y el quinto más grande del sistema solar por masa y diámetro. Hasta la fecha, el único objeto celeste conocido que alberga vida. Según la datación radiométrica, la Tierra tiene 4.540 millones de años. Solo tiene un satélite natural, la Luna, que se formó poco después. La interacción gravitacional con la Luna crea las mareas, estabiliza el eje de la rotación de la Tierra y reduce gradualmente su velocidad de rotación. Esto ya lo sabía, amigo. Ya, he tenido que hacer trabajo sobre eso. Seguimos traduciendo. La ciudad tiene una forma cilíndrica de unos 450 metros de diámetro. Hay un nivel por encima del nuestro. La ciudad parece que tiene un techo, según mis libros, y un gran cielo azul se esconde detrás. Esto no se puede traducir. Vamos aquí. Al parecer le gusta la ciencia, geología, la astronomía. Una bola que se hincha. Otra bolsa. Es que no me voy a poner esa bolsa. No hay nada más interesante, amigo, aquí. Hola, gatito. ¿Sigues buscando esos cuadernos que no valen para nada? Ese es mi cuaderno. Fui el último en unirme a los forasteros. Y también soy el último que queda. Ah, no tenemos nada más. ¿O nos vamos o qué? Aquí está nuestro amigo. Bueno, esto no sirve de nada. Eso lo hemos traducido ya. Ah, mira, la radio. Vale, no sirve absolutamente nada. Oh. Aquí tienen que estar los cuadernos, segurísimo. Por aquí esto que brilla. Sospechoso. Solo me voy a poner la bolsa. No, si esto va a lo loco. Yo le doy una tecla y da igual. He cogido la bolsa por si, no sé, me quedaba a ver esto. Vale, vamos donde el amigo. Y le vamos a enseñar la partitura. Ahí estamos. ¿Una partitura? No toco ningún instrumento, lo siento. ¿Y por qué la tienes ahí? Uy, los libros. Ah, no, si los libros le da igual al gato.
No hay nada más interesante aquí. Este símbolo en la pared coincide con el cuaderno. Eso parece una pista. Entonces, ya no hablamos con nuestro amigo. Casualmente hay un ascensor. Cortito, pero intenso. Casualmente hay una tubería. Y aquí seguramente sea el otro sitio, otro forastero. Los forasteros. Vale. Oh, otro cuaderno. Un cuaderno de forastero. Tiene el mismo logotipo que el que nos dio Momo. Este parece que pertenece a alguien que se llama Clementine. Todo va según lo planeado. Logramos comunicarnos con el nivel superior antes de que el transceptor fallara. Está en un lugar conocido como el centro, que al parecer lo controla algún tipo de fuerza opresora. Qué bien. He hablado con Momo antes. Sus ojos. Conozco esa mirada. No vendrá con nosotros. Busquemos los otros cuadernos. Ay, qué pesado este robot. Vale, aquí hay otro, creo. No, partitura. Vamos a dejar aquí el vídeo. Yo espero que os haya gustado. Continuaremos en el siguiente episodio. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y nos vemos al siguiente. ¡Adiós!